No, o sea, no, no va a pegar. No te puedes defender en la brincada. Pero si te defiendes, sí. Pero si le van a poner uno más. Le tocamos la cara. Y entonces sí te va a llevar puta. Entonces sí te va a llevar puta y vete si te defiende. Me duele el cuerpo, Hunger. Yo no voy a pegar duro, serio, Pedro. Yo también. Aquí ve. No, nada, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada, solo aquí ve. No puedes hacer nada, solo aguantar verga, nada más. Ey, Eduardo, echate la manta ahí con locura, vos. Date vuelta. Hermano, se toca a cualquier lado. Ahí va, Gasper. Cuidado, ponle un poco loco. Que se ruta. Tu madre. ¡Date ahora! Espérate, gata. Órale. Tu madre. Órale, Juan, que debió venir al barrio. Órale. Ahí vamos los tres. Órale. Hicieron el paro. Mis zapatos te hicieron el paro. Y te hice el paro. Tanto jodida de aquí. The Evu Estate, a poor district of central San Salvador, is home to 2,000 people. It is also a stronghold for one of the country's largest street gangs, 18. 40 teenage homeboys and girls live here. They are part of a gang with over 7,000 members across the country. The leader of this district is 16-year-old Charlie. Para mí es un orgullo va, que la raza me respete, man. Porque hago cosas que pues sí va, para mi edad ni las debería de estar haciendo. ¿Cómo qué? Como andar matando, llevar palabras en una cancha. Yo siento que va, algo de que lo debería hacer a una persona mayor. Pero me tocó a mí hacerlo y lo voy a cumplir. Some of the homeboys have been disobeying gang rules, so Charlie has called a meeting. Órale, por favor, las 8, ¿va? Órale, va. La onda que va, ahorita estamos reunidos porque si no, va, tenemos un vergo de problemas, loco, va. Yo no entiendo que, por qué no quieren hacer nada, loco. Porque va, fíjate, va, hay un vergo de problemas, solo son quejas, loco. Es que mire, ve, la juega es esta, ve, que también a la gente no hay que pedirle dinero, me. Porque por eso, porque fíjate que esa, en la mayoría de canchas ese es el problema. Que la gente se cansa porque la gente viene de trabajar. Y tal vez ellos no llevan pisto y por temor ellos dan. Otra juega, men, va. Yo veo que hoy casi todo va, les vale verga. Se ponen a verga los días que ellos quieren, men. Y acordate que eso ya lo habíamos hablado, loco. De no ponernos a verga, va, todos los días, men. Y otra onda, ya va. Tratemos de vestirnos bien decentes, hombre, ya va. Ya va. No es de andar, no es de andar así, va. Simón, va, yo sé que se tira rostro, pandillero, va, pero ahorita no se puede, man. Va. Es por un bienestar, loco. Yo tengo que ver que los homeboys estén bien, que caminen sobre las reglas del barrio y que no les pase nada, que si les falta algo, va a ver cómo ayudarle. Es que
Sí, porque como son, va, chingo de hombro y cuesta. Es como estar en un kinder o en la escuela. Vos, gordo, va, no le andes pegando a los hombros, gordo. Vos sabés que eso es marca, cerote. Ahorita que estamos sufriendo es cuando más tenemos que estar, va, aquí, ve, va, unido. Ve. Ape, va, gordo, y el Toño, va, Simón, van a pasar a la fila. ¿Dónde está Toño? Porque sí, porque dijo que le valía verga lo que yo decía. Primero va el gordo. Primero vos, Pau. Dale, ya. Ya. Ya, órale. Órale, gordo. Ya, órale, gordo. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, ya. Ya. Va, órale, pues. 18, los amamos. Órale, pues, va, la 18 en grande. Ahí, lo del dólar.